Ahora sí, vamos a hablar. Vamos a ver quién puya a quién. Familia te habla despido, que nunca está negativo, yo siempre estoy positivo. Yo le dije a todos ustedes que el jueves íbamos a hablar. Sí. Yo le dije que el jueves ibas a hablar. Sí. Fernán, quiero darle la gracia a todas las personas que han apoyado este servidor. Quiero darle la gracia a toda la comunidad cubana de Cuba, de Miami, toda la parte del mundo que nos han apoyado de una manera increíble. Nos han dicho, destino, ¿qué ha pasado? Si tú eras la diversión de nosotros en la noche, vuelve. Aquí estamos, aquí estaremos por este canal de YouTube. También quiero darle la gracia a todas las personas que estuvieron acompañándome, empresarios, colaboradores míos, en mi antiguo programa. Todo está positivo, todo está bien. Yo soy un tipo agradecido que le agradezco cada segundo que la gente me dedica a mí. Pero, Fernán, ya, y tú, dime, ¿tú tienes algo que puyar? No, mira, yo siempre quiero darle de verdad la gracia por la oportunidad a todos y cada uno de ustedes. Esa manifestación de afecto, cariño que nos brindaron para con nosotros, de verdad que yo me sorprendí, no me imaginaba que teníamos tanta gente que nos quería allá afuera, y por todo ese cariño que nos brindaron, también a las personas que estuvieron con nosotros, que trabajamos con ellos, le damos las gracias por cada oportunidad que se nos dio. Hay que ser agradecido en la vida con todas las cosas que nos pasan, sea buena, sea mala, destino. Y claro está, le deseamos lo mejor. Que sigan en su proyecto positivo, que sigan echando hacia adelante. La gente necesita cosas positivas. En el mundo hay demasiados problemas para uno perder su tiempo, su energía en cosas negativas. Pero ya, hay una presentación de calidad para la entrevistada que tenemos. Mira, hoy ella va a bautizar nuestro primer show de esta noche. ¿Cómo? Sí. Oh. Yo toda la vida he sido mi amor platónico. ¿Cómo así? He vivido enamorado de esta mujer. Dios mío, qué mujer que está buena. ¿Está buena? ¡Qué buena está! Mira, te voy a describir. Dime. Ella es actriz. Sí. Cantante. Dos. Bailarina. Tres. Presentadora de televisión. Cuatro. Ha tenido como cinco maridos. Dos maridos. Tres. Y los tres han chapeado. Para mí, una de las super mega estrellas más importantes que ha parido Cuba. Ella se considera cubana, mexicana, residente de los Estados Unidos. Pero te faltó una profesión. ¿Cuál? Me dijeron que ella también era actriz porno. No. Así no. Ella es actriz, cantante, como le dije, bailarina, se considera cubana, mexicana, porque tiene una carrera de más de 30 años residiendo en México. También es residente de los Estados Unidos. Para nosotros es un placer recibir la super mega estrella Liz Vega. ¡Eso! ¡Dímelo, wow, Liz! ¡Pero qué presentación! Dios mío, santo. Pues bueno, nada. Muchísimas gracias, muchas gracias por este recibimiento. Y esto de que es el primer programa, pues qué bendición, porque al final de todo yo creo que las energías se encuentran antes que los cuerpos. Eso es así. Así que gracias. Eso es así, mi amor. Mi amor, pero Fernán, ¿cómo está Liz? ¡Qué buena está Liz! Oye, como que ella vino más bella, más hermosa, vestida como de rosado para nosotros. ¿Sabes qué es lo que no me gusta? Que ya ella se casó y entonces yo me siento como, tengo algunos sentimientos encontrados. Sí. Pero vamos ya, cálmate. Vamos a hablar de Liz. Liz, actriz, cantante, bailarina, pero su mejor faceta es la actuación y bailar. Ella es una apasionada de bailar. Sí, estuve indagando por ahí. ¿Nace en Cuba? Yo nazco en Cuba, así mismo es, el 20 de octubre del 1977. Con mucho orgullo digo que tengo 45 años terrenales, más sin embargo las almas no tenemos edad. Y muy bendecida de haber nacido en Cuba. Creo que si muriera y volviera a nacer, nacería en Cuba otra vez. Porque amo tener la sangre cubana y amo aparte donde Dios me puso, que es en un país tan maravilloso como México, que le debo todo, más de 30 años en México, y para mí es un orgullo llevar las dos banderas, la verdad, estoy súper bendecida. Empecé muy joven, bueno, mis papás fueron bailarines, mi papá era uno de los mejores bailarines de casino de salón que existía, en paz descanse, porque se nos adelantó, y el baile para mí ha sido, pues obviamente, pues digamos, que es lo que me ha formado como artista y sobre todo en el teatro musical. Mira, Liz, entonces tu papá era bailarín, de ahí viene ese talento hacia el baile. Wow, qué bien. Lo bailarín de mi papá y lo guerrera de mi madre. Wow, ¿tu mamá era peleona?
No, pero es una mujer aguerrida, es una mujer con mucho carácter, es una mujer que sacó adelante a sus hijas, es una mujer que es para mí un gran ejemplo y sobre todo de humildad, es una mujer que tiene un corazón maravilloso, la verdad. Pero sí, me enteré de eso, vi en una entrevista que decía que tu madre vendría pronto a verte, que esté enfocada como en tu mamá. Ella está, sí. ¿Ya está viviendo contigo tu mamá? Mi mamá tiene residencia mexicana permanente, yo tengo, te digo, desde el 97 que llegué a México y ella desde el 2005 tiene residencia, mi papá también tenía residencia y obviamente mis papás siempre me han apoyado, desde el día uno. Yo empecé incursionando en el baile en un lugar que se llamaba 1830, que era un restaurante, y después fui primera bailarina del Salón Rojo del Capri, que es uno de los cabarets más importantes de Cuba, y yo tenía apenas 14 años. Yo, mi primer viaje a Italia fue en el 95, después de ahí me vine para México y lo demás es historia, ¿no? ¿A qué edad tú saliste de Cuba? Yo salí a los 17 años, yo era menor de edad, en un cuerpo de baile que se fue a Rimini, a Riccione, Pozo Parla el italiano, me fue impaxir el italiano. Mi hermana vive en Italia desde el 93 y fue el primer país donde yo pude darme cuenta que realmente yo quería viajar por el mundo haciendo arte, ¿no? Y que yo me iba a dedicar a esto toda mi vida. Para ti, salir de Cuba a los 17 años, donde dejaste tu familia, tus amigos, tu padre, me imagino que se quedan allí, sí. ¿No fue duro? Bueno, para todos los inmigrantes y sobre todo siendo una niña, ¿sabes? Porque a los 17 años no dejas de ser un adolescente que está apenas empezando y salir de un país que sí, realmente tenía sus restricciones, a conocer un mundo como Europa, que es un mundo muy diferente. Pero yo siempre he sido una mujer con mucha fe. A mí me mueve la fe, a mí me mueve la pasión por la vida. Yo creo que lo más importante y lo más lindo que nos ha dado la vida, Dios es la vida. Lo demás todos son, como digo yo, extras, ¿no? Y la experiencia de salir de Cuba ya y encontrarte ya en Europa. ¡Parla italiano, ragazza, molto bella! ¡Parla italiano, me fai paxire l'italiano! ¡Al Capone! No, no. Posso parlare italiano perché ho imparato fa 15 anni fa e me fai paxire l'Italia. Ah, ¿y cómo fue la experiencia? Muy bonito. Sí, no, aparte, eso fue lo que quiso decir. Tú sei più bello, bambino. Siempre me lo dicen, tengo ese problema. Sí. Mira, entonces la experiencia en Italia. La experiencia en Italia fue maravillosa, fue mi primer viaje y yo tenía muchas ganas de conocer el mundo y siempre con el orgullo de poder decirle a mis papás, sabes que salí adelante, lo logré. Y siempre vas buscando la aceptación de tus papás para que se sientan bien orgullosos de ti. Pero ya a esta edad te quedas fuera de Cuba, porque tengo entendido que como a los 14 años tú tienes tu primera pareja, ¿no? Te mudas. A los 14 años, sí, yo me fui de mi casa. Antes de irme a Italia, ya tú en Cuba, me informa aquí una amiga que tengo en México. Sí. Pero mira, pregúntale si es cierto que ella a los 14 años antes de salir de Cuba se mudó con una pareja. ¿Por qué tan jovencita? Bueno, en Cuba las cosas son un poco más aceleradas. La verdad, yo trabajaba allá en el cabaret, yo bailaba en el 1830 y yo había conocido a mi pareja en aquel entonces y mis papás no me dejaban estar con él y obviamente en la rebeldía, uno hace muchas cosas en la adolescencia de rebeldía, yo preferí irme a vivir con él y obviamente, pues bueno, nada, lo demás es historia, ¿no? No me fue muy bien, pero como todos son aprendizajes, pero sí, fue algo bien duro para mí, bien duro porque mis papás sufrieron muchísimo. Él en esos momentos pues me hacía sentir muy mal, la verdad. Pero bueno, nada, como te digo, hay cosas que pasan y no las puedes evitar y son las mismas herramientas que te da la vida para seguir adelante, ¿no? ¿Cuántos corazones, cuántos tigres dejaste tú allí en Italia? Ay, Dios mío, yo tenía como 9 novios. ¡Diablo! Y en la misma cuadra. En la misma cuadra. Bueno, se llamaba Montalbano, en la misma montaña. ¿Y cómo, hacías tú para verlo a todos? Ay, bueno, nada, yo estaba muy buena en ese entonces. Bueno, ahorita estoy mejor. Está bella, está bella. Ella siempre está buena. Bueno, tenía. Y luego los italianos. A mí no me tocaron ninguno frío. ¿Qué te gusta que lo tengan caliente? Bueno, pero obvio. Mira, o sea, vivir en un congelador. De nosotros, que apenas no, 18 años. Bueno, yo siempre he dicho que no soy un buen ejemplo, pero el que quiera seguir todos mis consejos, bienvenido sea. Mira, entonces tenía 9. Háblame. Tenía 9 enamorados, yo no dije novio. No, está bien, 9 enamorados. ¿El primero cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo, chico. No, porque siempre uno se recuerda. Me acuerdo Enzo, una cosa así. Aparte, me acuerdo que era uno de ellos, era el campeón mundial de lucha libre. ¿Cómo? Andaba con una moto. A mí me encantaban los hombres, sí, muy fuerte, todo tatuado, pero largo.
embargo. Me gustan los malos, así. Me gustan, bueno, me gustan los hombres. Sí. No me gustan las mujeres. Creo que el hombre que conecte, en aquella época era mucho más mongólica que ahora. Sí. Pero me... la verdad. Ok, tú sales de Cuba, te vas para Italia. ¿Cómo llegas tú a México? En el 98 llegué a México en un espectáculo a Los Tuchos, un lugar que era un espectáculo como para un lugar familiar que se llama Los Tuchos en Mérida, una ciudad que por lo demás siempre ha sido mi sueño Mérida, de vivir ahí. Yucatán. Mérida, sí, así mismo. De ahí es el Chapo, ¿no? No, no chicos, no, es de Sinaloa. Ah, no, no, porque yo no conozco bien el mapa. Tienes que conocer, te metiste en problemas. Tú tienes que irte para la geografía. Entonces, llega a Yucatán. Llego a Yucatán, conozco México, me enamoré de México y México se enamoró de mí. La verdad. Sí, se enamoran de ti los mexicanos. Sí, bueno, en general, yo creo que México es un país que adopta a los extranjeros, la verdad, y sobre todo a los cubanos. En aquel entonces había muchísimos espectáculos cubanos. Era la época de los espectáculos como Tropicana, donde la cultura cubana tenía muchísimo que ver con la cultura mexicana. Y México es un país que tiene muchísimo, tiene desde cultura, gastronomía, la gente, la música, el arte. El mexicano tiene mucho que ver con pero el cubano. Pero tú llegas como bailarina a México. Como bailarina a México. ¿Cuándo decides tú empezar por el teatro? ¿Empezaste por el teatro o por la telenovela? Empecé haciendo modelo en un programa que se llamaba Otro Rollo con Adal Ramones. Con Adal Ramones. Con Adal Ramones, bueno, que es uno de los mejores comediantes. Buenísimo. Es bueno ese tipo. Está bueno, está bueno. No, no, muy bueno, ah, muy okay, profesional. Okay. Bueno, profesional. No, es un tipazo y empecé como modelo. Después entré a un programa que se llamaba... bueno, estaba el Coque Muñiz, estaba Mónica Noriega. Era un programa que era como de entretenimiento y yo bailaba en un cuerpo de baile de cubanas con un artista que en aquel entonces, en paz descanse, se llamaba Vicky Palacio. Ella nos había dado la oportunidad, como a 6 cubanas, a hacer de su cuerpo de baile. Eso fue en el 2000. Y luego, como en el 2001, empecé gané Playboy, perdón, 2003, gané Playboy a nivel Centroamérica y Latinoamérica, primer lugar, y eso hizo que entrara a Televisa a un programa que se llamaba La Jaula, que era de Memo del Bosque, que era de grandes comediantes como César Bono, como Rafael Inclán, como Huicho Domínguez, y empecé a hacer comedia. Y luego entré al Hospital del Paisa con Galilea Montijo y Sandarti y empecé a hacer de una enfermera. Y ahí es donde hago el gran salto, que es hacer el casting para la película de Niurka Marcos, donde el señor Juan Osorio, el gran productor, era director y Rodrigo Vidal era el productor. Hice un casting, me acuerdo que en Charitín fue que hicieron una tercia, gané la tercia porque yo estaba en un grupo que se llamaba Las Bandidas. Y cantaba ya desde aquel entonces lo que era música mexicana. Y me dijeron que yo... A Juan Osorio. Ey, pero venga acá, y eso es chisme. Tienes que ver la película. No, sí, porque yo vi en una que... ¿Bobby le quitó? Le quitó nunca una falta de respeto. Sí. Sí, porque ese era su jefe. Sí. Sí, le... Pero le jodió la carrera a Bobby después de eso. Pero bien, vamos. Ay, Dios mío, pero ahí. Bueno, el tío Bobby. No, pero Bobby es buena gente. Mira, tú sabes, yo lo quiero mucho. Tú sabes lo que a mí no me gustó. No, pero déjame que termine el cuento. Y entonces, después de hacer la película de Niurka, que fue el video home más visto de la historia, obviamente yo estaba buscando mi oportunidad. A mí me acabaron de mil maneras porque en aquel entonces ellos traían... Sí, claro, cuando tú llegas... A mí me acabaron. A mí me acabaron. Bueno, pero no importa, porque ustedes van a seguir haciendo lo que aman y cada quien que le abre su camino y que se rasque con las propias uñas, ¿sabes? Claro. En definitiva, uno está buscando oportunidades y si tú llegas a ese momento es porque tú atraes las cosas. Claro. No las persigues y aparte que las atraes, luego, o sea, insistes y sigues preparándote. Y en todo esto que yo les digo, después hice el reality de Bailando por un Sueño. Ahí es que voy. Oh. ¡Ay, Dios mío! Es una falta de respeto. Oh. Es una falta... Oh. Atención, México. Es una falta de respeto de Liz Vega... participar en Bailando. ¿Y por qué? ¿Por qué? Profesional. Llevaba ventaja. 20 años bailando. No. Lo arropó a todos y ganó el primer lugar. Eso es verdad, es un abuso. Ay, chico, abuso. Claro, porque ya abuso tenía... robar y que te cache. Yo lo cambió a todo.
Bueno, éramos 22 parejas, la verdad es que fueron 4 meses, logramos que se casara, yo bailé con Edgar Ali, que es un gran coreógrafo y bailarín, fue mi oportunidad, ¿sabes? Y yo soy empírica, yo no estudié baile, a mí me enseñaron mis papás. Entonces, al tú ser empírica en el baile, al tú ser empírica como actriz, al tú ser empírica, lo traes, hay cosas que se traen, pero además, las ganas de seguir aprendiendo, yo me capacité en más de 10 estilos de baile, yo bailo tango, bailo jazz, bailo quistet, bailo rock and roll, bailo quebradita aérea, o sea, después de eso hice un reality de circo. ¿Cómo así que quebradita aérea? ¿Tú te tiras a la tercera cuerda también? Bueno, yo me tiro, yo hago el salto del tigre y doy un racarrana. ¡Coño! Entonces, mi amor, yo estoy capacitada para la guerra. ¡Ay, coño! Entonces tú fuiste con todos esos bailes. Yo fui con todos esos bailes, aprendí con grandes maestros. Cuando tú tienes ganas de aprender y tienes gente que te ve el interés y te quiere enseñar. Y yo creo que uno en este camino se da cuenta con el tiempo de que tienes ciertas herramientas que traes de vidas pasadas. Yo creo mucho en las vidas pasadas. Y lo vas desarrollando, pero si tú no te avientas a hacer las cosas, no te das cuenta realmente de cuáles son tus capacidades. Si tú tienes miedo, nunca vas a llegar a hacer nada. Entonces no te limites. El ser limitado es como venir a morirse a este plano, ¿sabes? Ay, pero él piensa mucho, porque yo sé que es demasiado intenso. Ven acá. No. Oye, tú sabes que yo participé en Bailando con las Estrellas, Dancing with the Stars en Costa Rica. ¿Y cómo tú hablas en español? Me eliminaron. Me hiciron una trampa, nunca hiciste para sacarme. No, yo sigo dolido. Tú eras muy malo bailando. Pero ¿sabes qué? Tú no eras como Luis. Yo no era malo bailando. Yo cogía los pasos, pero había un 50% de queda por el público. Y el que más se acercaba a mí tenía como 50 mil seguidores. Yo tenía como 6 millones en toda mi plataforma. Y dije que a mí me eliminaron y que por los votos del público. ¿Tú crees que hay trampa en esos concursos de esos reality? Ya saben quién va a ganar. Si yo digo eso, eso, no hago otros 3 reality que me tocan hacer. Y tú no me vas a mantener a mí para que tú quieras. No, la verdad es que yo creo que todos los reality tienen unos formatos. Ellos juegan muchísimo con la estrategia de lo que está haciendo el rating. Mira, yo tengo casi 10 reality. Hay muchas personas que no me conocen y yo la verdad, yo siempre he dicho que yo no soy nadie porque a mí me gusta estar en constante aprendizaje. La nueva generación, a lo mejor mucha gente no sabrá, pero otra gente sí. Lo importante es que las personas que vean este programa hoy conozcan a la Liz y así sucesivamente, porque uno siempre está evolucionando. Y en aquel entonces yo sufrí mucho en el reality, porque en contra mí estaba Emma Pulido, porque obviamente, híjole, había la discriminación, porque eran artistas muchos que eran consagrados. Yo estaba nueva, digamos, pero ahí fue donde me gané un nombre. Sí, pero sabía bailar. Ah, bueno, pero es que contra el talento no se puede, pana. Eso sí, coño, venga. Cuando uno tiene energía y es buena persona y no entra en un juego negativo, yo lloraba. Yo nunca le he dado réplica a nadie. Yo nunca he seguido una guerra, porque para estar en una guerra tienen que haber dos. Y yo no canalizo esa energía. Buen tremendo consejo. Y hay otra cosa, lo que tú acabas de decir. Cuando hay talento, no lo para nadie. No. Usted puede tener dinero y quiere joder a quien sea. Así es. Pero si hay talento, usted sobresale. Y humildad. Usted sobresale por encima de quien sea. Amén. Y la gente capta eso. Mira, hay que vivir con la dualidad de la vida. Hay gente que le vas a gustar y hay gente que no. Pues quédate con los que son de tu manada. Los demás no importan. Cada quien se unirá con su manada y vibrará de diferente manera. Oh, ok, está bien, pues te vamos llevando suave. Venga, ¿quién púllamela ahí? ¿Quién? Mira, ella. Según mi fuente me cuentan. ¿Qué fuente? Oye, la fuente tuya es muy chafa. Mi cuenta. Eso está en tu internet. El amor de su vida. ¿Cómo? El hombre que ella ama. El hombre que yo amo, sabe que lo amo. Y hasta la fecha no lo ha podido olvidar. Según me cuentan, esa mujer ha llorado por ese hombre. Cada vez que esa mujer recuerda a ese hombre, llora. Sí. Tú tienes que darme los secretos. A ver qué ese hombre te hizo para yo ponerlo en manifiesto. Bueno, ¿quién puya aquí? ¿Cuál es el amor de ella? El amor de ella es un tipo que ella se casó en el 2008. ¿Cómo? Sí, tengo hasta fecha en el 2008. Y según me dicen, de que el tipo le fue infiel en su propia boda. ¡Ay, Dios mío! De que se besó con otra mujer en su propia boda. Eso fue bueno. Y ella sufrió de que mucho, lo perdonó, porque ella estaba enamorada. Pero el tipo de que siguió pegándole cuerno. No. Ella lo seguía perdonando. No. Dije, lo único.
Y ella no sabía perdonar. Lo seguía perdonando. Esa información es muy chafa. Lo único que ella no le perdonó fue de que vino otro hombre y le puyó a su marido. ¿Cómo así? Dice que el marido vino otro hombre y lo puyó. Y se le fue con otro hombre. Y se le fue con otro hombre. ¿El que era marido? El que era el amor. No, el amor de su vida hasta la fecha. No, yo no puedo saberlo. Es cierto, Liz Vega. Ay, caballero, esa es tremenda mentira. Sí. Yo ese mismo día de la boda me fui y ya cuando regresé ya no tenía ni marido. Yo soy la novia fugitiva. Yo me fui y no regresé 3 días después. ¿Pero es verdad que te fue infiel en tu propia boda? No, en mi propia boda sí. Bueno, eso me dijeron la jueza, obviamente, que se había besado con una chica que supuestamente había estado con él. Pero yo ese día me fui con Lorena Herrera, que es una gran amiga mía, y con otras amistades, y me arrepentí de haberme casado. Me arrepentí, yo creo que yo tengo unos sangres y unos muertos que me protegen mucho. Y no regresé hasta el tercer día, la policía buscando a mis dos. Y bueno, la verdad es que bueno, yo decidí regresar, hablar con la familia, decir que yo no quería seguir con él, con esa farsa. Yo no quería seguir con esa farsa. Y obviamente, pues bueno, nada, él terminó muy enojado. Y obviamente no lo vi hasta 7 años después. Pero no hubo luna de miel. Yo no, que va a haber luna de miel. Si yo te estoy diciendo que regrese los 3 días. Sí. Y salí como la novia fugitiva. Y yo no lo vi. Yo no lo vi a él hasta 7 años después, cuando él hizo un comunicado de que él obviamente estaba viviendo su sexualidad abiertamente, que él era gay. Y que obviamente él tenía una pareja. Nos encontramos en un programa que, por lo demás, Federico Díaz, yo lo amo, lo acepto, lo valoro. Y somos ahorita, hoy en día, grandes amigos. Y la valentía de decir, soy esto y esto es lo que me da libertad y lo que me da felicidad, pues yo se lo aplaudo. Porque al final, las personas que pasan en tu vida siempre es porque conectan. Y él fue, en su momento, éramos muy buenos amigos. Espérate, Fernán, yo tengo algo que agregar. Que tú tienes que agregar. Salud, Fernan, antes de que tú hables. Sí, sí, vamos a gritar. Salud. Que no me cuadren este rompecabezas. Si yo estoy viviendo con una mujer y yo veo que la mujer tiene cierta inclinación sexual hacia el sexo, a su mismo sexo. A ti te encantaría. No. Déjate, caro, no mientas. Yo soy un hombre serio. Entonces, si yo veo que yo voy a bajar para el pozo y la mujer me dice que una mujer lo hace mejor que tú. Si yo le estoy a cierto, ya yo voy teniendo como índice. Intuición. Ah, porque el índice. Pero de que hay algo que no, que está raro. Cuando, yo me imagino que cuando ustedes hacían el amor. Bueno, yo no me di cuenta porque él estaba muy bien. Espérate. No sé para dónde tú vienes, Carlos. Conmigo no. Conmigo no, que me sale lo de la Habana Vieja. Pero espérate, déjame hablar. Yo me imagino que cuando ustedes hacían el amor y tú estabas por ahí navegando, el tipo abría la pierna como un cordero, así como que ¡guau! ¿Y quién le pega como aquí? Y de repente tú pasabas la mano y decías, no la quite. ¿Quién puya a quién? Bueno, a mí no me tocó. Eso habría que preguntárselo a él. En aquel entonces, fíjate lo que... No, ya, hablando serio. No, serio estamos hablando. No, tú no estás hablando serio. Tú nunca hablas serio. Hablando serio, en esos momentos, él y yo nos enamoramos muchísimo. Y posiblemente, si él hubiera sido gay, hubiera sido bisexual, yo no hubiera sentido que realmente él estaba enamorado. Que a lo mejor fue la única mujer de la que se enamoró en aquel entonces, a pesar de, no sabría decirte, ese tema nunca se tocó. Hay cosas que yo no me atrevería a hablar por las personas. Yo respeto mucho la vida de los demás. Lo importante es que a mí, en esos momentos, con hombres, para mí, él nunca me fue infiel. ¿Nunca lo apoyaste? Con mujeres, ¿nunca lo apoyaste? No, yo no me atrevería a apoyar a un hombre, porque yo no estaría con un hombre que se deje apoyar. Dime una cosa. Para empezar. El hombre que me diga a mí que lo apoye, el hombre que ahí mismo se tiene que vestir y sale corriendo. Mira, dime una cosa, ¿tú tienes algunos juguetes sexuales? Bueno, todas las mujeres tenemos juguetes sexuales. Okay. En estos momentos no, pero he tenido. Ok, cuando tú estabas con él, ¿tenías algunos? No, con él no. He tenido juguetes sexuales cuando estoy soltera, con un hombre que yo tenga que tener juguetes sexuales, no. Pues eso, ¿para qué tengo hombre? No, porque quizás tú sacabas tus juguetes sexuales. No, y no. Lo miraba y se la hacía y yo lo puyaba, agua, ¿no? Y se le hacía la boca agua, así mirándolo.
Puede ser, pero no con él no fue. Fíjate que esa pregunta me la han hecho muchas veces. Yo soy una tipa súper transparente y yo con él exactamente no. Yo me enteré que él era gay 7 años después. En esos momentos, él a mí, nosotros hicimos una vida, él llegó a mi vida cuando yo estaba en el mejor momento en aquel entonces, acababa de hacer la película de Niurka, él acababa de llegar de Uruguay. Y la verdad es que vivimos una relación súper linda, nos hicimos súper amigos. Y él llegó a mi vida cuando mataron a un ex, porque él y yo fuimos novios cuando hice la película. Nos dejamos y después yo seguí con el que fue mi segundo novio, no el de Cuba, el de México, Ángel, en paz descanse. Y obviamente cuando mataron a Ángel, él me vio destrozada y él me habló y me dijo, no te quiero ver sufrir, vamos a salir. Empezamos a salir, empezamos otra vez a tener conexión. Me dio mucho gusto que haya sido la persona que me haya cobijado en esos momentos difíciles y decidimos casarnos porque yo tenía muchas ganas, yo siempre he tenido ganas de ser mamá. Y yo le decía, bueno, vamos a tener un hijo. Él es hermoso, Federico Díaz es un tipo de los hombres más bellos que he conocido en mi vida. Y nos llevamos tan bien. Pero después, cuando me di cuenta que no lo amaba, fue cuando me arrepentí en la boda y fue cuando nos regresé y luego me enteré de todas estas situaciones. Obviamente estás tocando cosas que yo ya sané, transmuté y volteé. Y yo no hablo mucho de mi pasado, porque yo soy una tipa que vive aquí y ahora. Yo no tengo pasado, pero bueno, estamos en un programa, yo sé cuál es el formato, pero con todo el respeto, en esos momentos yo nunca supe que él era gay. Okay. Hasta 7 años después. Este fue tu primer matrimonio, ¿no? Este fue mi primer matrimonio y luego tuve un segundo que te acabó contigo. Sí, no, le quitó todo, le llevó y que hasta los panties. Yo no uso panties. Ella no usa panties. Oye, no le llevó los panties porque ella no usa. ¿Cómo? No. Pero según nos cuentan. ¿Qué te cuentan? ¿Qué te contaron? Qué malos son esos hombres así. No, porque eso es triste. Le quitó la casa, el dinero, la camioneta, ¿cómo? La dejó en la calle. No, yo no puedo ¿qué creer. ¿Qué clase de tipo es ese? Yo no puedo creer eso. Danos el nombre. No, bueno, ahí la historia. La casa Gregorio, no, porque era rentada. José Manuel. Se llama Mauro Rivero. Mauro. Bueno, aquí hay otra historia. Eso es algo también que yo, por respeto a mí y porque se lo prometí a él, yo dije que yo nunca más iba a hablar del tema y yo le quité hasta la demanda. Y le agradezco enormemente que nunca más haya regresado a mi vida, porque yo soy una tipa con palabra y con lealtad. ¿No te regresó todo lo que te quitó? No, porque yo ya después, yo renuncié. Yo soy una tipa que no soy para nada. Ni la camioneta materialista. Te regresó. No. Yo le di a él la factura endosada y le dije que para mí eso estaba cerrado, que yo no podía cargar en mi vida con una demanda y que cada quien que cargara con sus karmas. Y yo empecé a ser feliz, me enamoré de una persona que no fue mi pareja, teníamos una relación abierta y decidí ser feliz y cerré ese capítulo y esa persona en mi vida nunca más ha estado. Y él se habrá llevado dinero y él se habrá llevado propiedades, pero no se llevó mi libertad ni mis ganas de seguir viviendo. Y eso la me verdad, gusta, eso me gusta, y eso la me verdad gusta. No hay precio que cueste ser libre en la vida y salirse de un lugar donde no eres feliz. Ven acá, ¿qué se siente como una mujer luchadora? Ya, vamos a poner un poquito serio. Te amo. Yo ahorita voy a ser mi persona favorita, los dos. Mira. Tú no te me puedes acercar mucho porque tú peligras, porque ya con lo que tú dijiste al principio. Ay. Sí, porque está buena. La verdad, hay que decirla. ¿Qué se siente para una mujer guerrera, luchadora, que se ha caído una y mil veces y se ha levantado? Vivir con un vago. Bueno, en esos momentos él no era vago porque nosotros trabajábamos en conjunto. Él era mi manager, él me ayudaba a vender mis fechas. Obviamente uno como artista siempre tiene un manager. Y para mí era una bendición porque yo estaba conduciendo un reality que fueron 7 temporadas como conductora en Bailadísimo en Monterrey, que era un reality de baile. Nosotros teníamos perritos, teníamos American Bully, que eran como mis hijos, porque yo después de eso no pude ser mamá porque me dio endometriosis, que era lo que más yo quería. Y para mí fue un golpe muy duro. Porque yo me casé, me enamoré, yo quería ser mamá, nosotros duramos 5 años, él en la relación vivía para mí, en la relación fue el mejor matrimonio que yo pude haber tenido y el que siempre quise, fue en esos momentos. Cuando él en su locura se me voltea y se pone a hackearme el teléfono, a dudar de mí, él mismo se fue alejando. En vez de llegar y decirme, oye, ¿qué está pasando en esta situación? Porque si hay confianza, oye, no me gusta esta situación. Porque aparte yo soy súper transparente, yo soy una tipa súper alivianada. ¿Qué encontró él en el teléfono tuyo? No encontró nada, que se lo veo, por eso lo dejé. Porque no encontró nada, hackeándome el teléfono un mes. Tú eres mongo, ¿tú crees que yo nací ayer?
Dame el favor, a venir a hablar acá sentir. Borra tú los mensajes peligrosos. No, teléfono. Que voy a borrar, yo no tengo nada que esconder. Yo cuando estoy con una persona, estoy con una persona. Aunque me gusten otras personas, yo cuando estoy casada y tengo palabra, yo sería incapaz. Porque por lo demás, yo estaba saliendo con una persona haciendo música y me encantaba. Y yo no estuve con esa persona hasta que yo no me separé de mi marido. ¿Por qué? Porque te vuelvo a repetir, el afectado no es él ni el amante, la afectada soy yo. Eso es así. Porque pierdes tu paz, pierdes tantas cosas, o estás con una persona o estás con otra. Por eso yo no entro en muchas cosas que respeto de la gente, porque yo estoy ahora sí que tachada a la antigua, no soy santa, porque yo santa no soy, yo estoy soltera y yo soy peor que un hombre. ¿Tú estás soltera ahora? No, yo no estoy soltera ahorita, pero cuando yo estaba soltera, yo siempre he sido una mujer que hace lo que siente, pero cuando estoy en pareja yo soy mujer de un solo hombre. Yo por eso estuve 3 años soltera, yo por eso cuando me tiro al 100, me tiro al 100, porque yo si amo, amo y me quito cosas que no tengo para darle a la persona. Y esta persona se fue de parque, pero se viene a bailar a casa el trompo. Una. Entre gitanos no nos leemos las cartas. Entre bomberos no se pisan la manguera. No, ese no, ese fue el primero. Entonces, nada, todo pasó. Yo creo que Dios muchas veces escucha cosas que tú no escuchas y ve cosas que tú no ves y te saca de lugares y de personas. Y hay que agradecerlo. Es así. ¿Ok? Hay que agradecerlo. Eso no pega. Porque cuando tú te aferras a algo que Dios te está diciendo, ahí no es, tú estás en contra de la voluntad de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros? Al contrario, en una catástrofe en tu vida, si no, tú no hubieras tomado la decisión de salirte. ¿Qué hace Dios? Te saca en el peor momento, te da las herramientas para seguir, pero esto lo da la conciencia y la gratitud de lo que Dios te está poniendo en tu camino. O sea, lo menos que tú te aferres a las cosas que no son para ti, soltar, sanar y seguir. Y eso fue lo que yo hice en ese momento. Salí a vivir, viví 2 años, de los mejores 2 años de mi vida con esta persona, que le agradezco enormemente, que no me gustaría decir el nombre porque al final no es importante. Y nada, aprendí, crecí, y el desapego a lo material y el desapego a que la gente acepte quién tú eres. Eso es así. Tú no puedes ir por la vida esperando a que la gente acepte lo que tú no eres. Tú tienes que ser tú y esa es la verdadera libertad. Eso es así. Pero mira, ya eso una sí pregunta gustó, más seria. Más oye, seria. No, pero más aplausos, ni que yo estuviera en la ONU. Tú no estás dando algunos puntitos que nos están llegando. Amén. Por algo estoy aquí, sí, porque yo soy. Antes nos decían brujas, ahorita somos mujeres sanadoras. Mira, te está dando unos puntitos que nos. Sí, amén. Mira, ya hablando seriamente y todo. Dice Fabiola que yo soy la gurú. No. Esta pregunta es muy seria. Muy seria. ¿Por qué tú no usas panty? Yo no uso panty. Te molestan. ¿Te quieres que te conteste? Sí. Porque para mí son muy incómodos. ¿Incómodo por qué? Porque sí, porque una vez hace mucho tiempo agarré una infección por usar panty. Y desde que dejé de usar panty nunca más he tenido infección. Sí. ¿No será porque más rápido el tipo llega, baja y ya y come? Ven acá, chico, pero tú que me conoces a mí, tú tienes que parar. Vamos, relájate. ¿Dónde tú estás? Que no te vi. Hubiera dicho, hola, Lee. Hola, Lee. Chicle y pega. Y se mira, pone. Está lo que hay en gancho. No, por gusto, conmigo por gusto. En esa conversación que tuviste, tocaste un punto que lo dejamos. ¿Cuál punto fue? Que lo dejamos pasar. ¿Te ha afectado a ti en tu vida esto de querer ser madre y no poder ser madre? En su momento sí, pero cuando te das cuenta que la mujer es madre aunque no tenga hijos. Yo tengo amigos que soy madre de mi mamá. Tus padres al final terminan siendo tus hijos cuando van creciendo. Y cuando ser madre o ser padre es como poner el ejemplo con las acciones que haces. Y yo he sido muy bendecida. Yo he tenido muchas amistades que me ha tocado pues cuidarlos, protegerlos. Yo soy muy redentora. Yo por eso vivo mi mundo en el mundo de la Islandia, como digo yo. Yo vivo súper apartada y yo sé a quién darle mi energía y a quién no, porque es lo más importante que tengo. Y sí, me afectó tanto que acudí a muchas cosas y a muchos caminos como bastones, como la droga, como el alcohol, como la variedad de pareja cuando está uno solo, que está buscando la aprobación del hombre con esta escasez de la infancia. Tuve que aprender a perdonar a mi padre, a perdonar a mis ancestros. Me metí en un drama de la ingeniería interior con Sadhguru, que es un gran místico, en el Ho'oponopono, que es lo siento, perdóname, gracias, te amo, suelto y confío. Y me dediqué 3 años a sanar mi alma, a soltar y a seguir. Y esto es en lo que yo me he convertido. Ahorita ya no tengo para nada la voluntad de Dios.
Ese es uno de los puntos que te llevó a esto, a ti, al alcohol, a las drogas. Desde muy joven en el mundo. Ser madre, sí. Y saber que no podía. Bueno, la lejanía de estar lejos de mis padres, esa falta de aceptación de que el hombre que yo amaba me amara. Sufrí mucho por amor. Siempre tuve expectativas de las personas y aún así sigo trabajando en eso, porque uno trabaja todos los días en muchas cosas, ¿no? Cada vez duele menos, cada vez sueltas más. Te estoy hablando 15, 13, 14 años, pero viene todo de lo que te vuelvo a repetir. Tú no sabes por lo que pasaron tus papás. Mi papá era alcohólico, el papá de mi papá era alcohólico. Entonces, hay un trasfondo. Mi mamá, mi abuela paternal la abandonó, mi madre sufrió esto. Entonces, por eso mi mamá es así. Entonces, cuando empiezas a entender de dónde vienen tus raíces y te vas al núcleo, sanas tu linaje. Sanas tu linaje. Y tenemos la oportunidad todos los días de sanar y sanar tu linaje. Entonces, yo siempre le digo a la gente, muy poca gente conoce esta parte mía. Estaba hablando yo con Fabi eso hoy, le dije, a mí no me importa lo que la gente sepa o no sepa de Lee. Con que yo vaya por la vida y la gente conecte en esos momentos con lo que yo soy ahorita, no importa lo que yo tenga, lo que yo haya sido. Lo importante es quién es Lisa aquí ahora y es la que está sentada aquí con ustedes, ¿no? ¿Te afectan las críticas? Me afectaba muchísimo. Ahorita la verdad es que me vale madre. Sí, una raya más para tigre, compadre, si yo estoy más raya. No, porque he visto muchas críticas, porque yo sé, no, en algunas personas y algunas personas maliciosas en las redes que le gustan criticar y te han criticado porque hicieron algunos memes. Ay, pero me encantan los memes. Sí, y yo dije, no, pero esto se pasaron, porque esta no es Lee, por favor. Sí. Hay unos memes. De los labios. De los labios, sí. Destruyéndote la cara, que te hiciste... Horrible. Horrible. Bueno, espérate, porque ahora sí voy a hablar. Sin miedo, porque yo no como miedo ni mastico susto. Hablamos de eso, sí, que te deformaste. Mira, la verdad es que... Otro de los temas importantísimos, uno tiene, la vida es de tomar decisiones y responsabilizarte por ellas. En el momento que yo hice una obra de teatro en el 2004 que se llamaba Salón México, porque ojo, todas las cicatrices que yo pueda tener en mi vida siempre han sido con arte y siempre han sido con malas decisiones que al final han sido mis responsabilidades. Yo me partí este labio, me caí de boca en una de las cargadas y me pusieron 9 puntos aquí. Yo lo digo con tanto orgullo, yo tenía los labios muy finos, pero gracias a Dios mi sonrisa ha sido lo que verdaderamente es lo que expresa mi alma. Y mi mamá siempre me lo dijo, tu sonrisa, y yo en esos momentos tenía un trauma horrible, pero en aquel entonces usaban biopolímero. El biopolímero es un plástico que al final te intoxica, que no se puede quitar. Yo decidí no hacerme nada. Pasa el tiempo y hace 4 años atrás yo estuve en Monterrey y una doctora me dijo, ya llegó un producto que ta, ta, ta. Y le dije, bueno, me quiero poner labios porque quiero rellenarme aquí. Cuando me rellenaron aquí, el labio de arriba estaba muy delgado. Dije, bueno, de una, vamos, se fue. Es la ignorancia y nada, la ciencia está avanzada, ¿qué? Las boobies, cuando llegaron las boobies. Yo, gracias a Dios, tengo boobies y lo que tengo es la nariz. Hace muchos años, cuando hice la película de Niurka, me hice lo de los cachetes y la nariz para dar como el perfil, porque yo me acuerdo que hasta me raparon y era un personaje de la vida real. Era muy difícil hacer en vida, porque tú puedes hacer personajes de fantasía, claro. Pero hacer un personaje tan polémico que tenía ciertas características, pues yo hice un personaje que realmente tenía que verse real y estudiar las uñas así, tantas cosas, ¿no? La forma de hablar, yo para nada digo malas palabras, ni soy una tipa que, digo, sin ofender, pero uno, cada quien, porque yo nunca he ofendido a la señora y yo una machivaya ni quiero ni me interesa, porque aparte la respeto. Entonces, definitivamente me agarró un tox con el producto y me salieron grumos y me afectó y fue muy duro para mí vivir con eso y la gente me destruyó. Pero no sabían que la que realmente estaba destruida era yo. Porque yo era la que lo estaba pasando. Entonces, ponle la destrucción de haber tomado una mala decisión y después tómale la destrucción del mundo en contra tuya. Ni mis papás saben por lo que yo pasé. Solo Dios. Y con el tiempo llegué a Miami, me quitaron todo el producto y una gran doctora de aquí me lo arregló. La cagada ya estaba hecha, loco. Yo tenía que vivir con mi cagada. Cada quien que viva con sus cagadas y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Así mismo. Entonces, es muy fácil juzgar, pero sabrá Dios lo que hay en el trasfondo de esa persona, en qué la habrá cagado o en qué no siente la valentía de decir que la cagó. Que está juzgando todo el tiempo y, bueno, cada quien que se busque publicidad como quiera. Claro. Yo siempre he sido una estrella. Y si tú quieres hablar de mí para darte publicidad porque yo estoy en el bombo, porque me operé los labios o por lo que yo hice,
bienvenido, porque soy un conducto para que tú brilles, porque mi luz te está dando. Entonces, amén y bendiciones, porque cada quien se agarra de la herramienta que quiere. Sí, así. Después sí. De eso, ¿ay? Eso es ¿ay? Algo para ti. ¡Ay! ¿Qué hice yo? ¡Nada! ¡Para que no, lo cante! Claro, si la, no, si, oye, no, si tu luz va a ayudar a otras personas, déjalo no, que hable. Ya me asusté. No, entonces, nada, después de la cagada, pues me tocó por resolverla. Y hace dos semanas, esto lo voy a dar en primicia y en exclusiva para ustedes. Dime. Gracias, gracias. Esto es algo que no se ha hablado. Hace tres semanas tomé la decisión con un doctor que se llama Rafael Vizcaíno, que me escribió y me dijo, Liz, me encantaría atenderte, me encantaría valorarte, quiero arreglarte la boca, porque yo te conozco y era tu fan de hace mucho tiempo, desde los 18 años, y tú eras mi crush, me dijo él, y con todo el respeto, porque aparte es súper respetuoso, él tiene su vida. Y le dije, yo voy a confiar en ti porque yo siento que es momento de enfrentarme con esto que hace años me está haciendo daño. Hace tres semanas me quité todos los labios y he pasado de los peores momentos de dolor. Tengo todo moretoneado en los labios. Hay cosas que todo tiene en su tiempo y creo que este es el mejor programa que pude haber dicho esto. Gracias, porque tú me estás dando la bendición de estar en tu primer programa. Gracias. Después de lo que haya pasado, porque no importa. Lo importante es que estamos aquí, claro. Y que estamos enfrentándonos y que estamos enfrentando lo que tenga que venir, porque esto somos. No vamos por la vida fingiendo quienes no somos. Exacto. Y somos un conducto para que las personas vean que no solamente ellos sufren, que nosotros también, que estamos de este lado de la pantalla, porque a eso vinimos, ¿sabes? A hacer trampolín. Y estoy muy bendecida. El doctor ha estado pendiente, mi esposo ha estado pendiente, mi familia, ¿sabes? Mis amigos más cercanos, y son los primeros que me dicen, no te preocupes, todo va a estar bien, te ves súper linda, regresó tu sonrisa. Ahorita el doctor me dijo que desgraciadamente lo primero que me habían puesto era bipolímero. Y fue más fuerte porque ya no me pueden quitar más. Ahorita sobre lo que tiene la estructura me van a tener que dar una forma adecuada en la cual nos sintamos cómodos todos y yo pueda seguir con esta misma seguridad que te lo estoy diciendo, con los labios que ya no tengo, con la misma sonrisa que me destaca, porque la belleza mía viene del alma. Y la verdad es que esto es para las mujeres que están pasando por situaciones como las mías, que no se nieguen a dar el paso, a regresarse para hacer bien las cosas de una vez y poder salir adelante y que no pasa nada, porque la belleza no tiene nada que ver con lo que ven, sino con lo que uno lleva adentro. Mira, la verdad. Hablando de eso, de ese tema, en algunos medios también he visto mucha gente decía, Liz era una mujer tan espectacular, tan bella, que no necesitaba hacerse nada en su cuerpo, porque era una mujer demasiado bella. ¡Ojo! El cuerponcia de gimnasio ahí, y caquita, como no, digo. Porque escúchame, en los tiempos míos, que yo era un adolescente, los tiempos, la generación de, sí, nosotros, de nosotros todos, las mujeres no hacían eso y tenían un cuerpo tremendo, un cuerpo espectacular, maravilloso. Bueno, yo tengo 23 años haciendo ejercicio, yo fui campeona de fitness en el 2000 a nivel nacional en México. Y eso sí, yo siempre he dicho, o sea, las personas que me siguen saben que yo hago rutinas, que yo soy un ejemplo a seguir, que yo cargo fierro, que a mí sí me gusta romperme la madre, levantarme a las 5 de la mañana y ver lo que me gusta, porque aparte es una disciplina que pocas personas tenemos, a los que nos gusta entrenar. Lo de los labios, las boobies, eso sí fue un extra porque es el consumismo y la inseguridad que las mismas redes sociales y todo lo que dicen perfección nos ha dado y obviamente nos toca y nos llena. Pero es verdad lo que tú dices. Por eso quería decirte, porque yo vi que tú llegaste hasta ese punto porque te sentía insegura. Claro, por después de los 30 años. Después de los 30 años, pero sentía, fue hasta como los 28. Te sentía tan insegura, estaba depresiva. Por lo que te acabo de contar. Y eso te llevó a hacer el cambio en tu cuerpo. Exacto. Las mismas personas con las que andaba, las mismas personas que pierdes tu personalidad con tal de encajar en otro mundo y que te amen y te acepten comparándote con otras mujeres. Y realmente ahí es donde está la cagada, ¿no? Es una realidad. Pero le está pasando a las chavas ahorita de 15, 14 años y de 13. Sí, claro. O sea, yo ya lo tuve un poco adulta y gracias a Dios con un nivel de conciencia que ahorita ya he adquirido y todavía lo que me falta, porque te digo que me gusta desaprender para aprender. Y yo soy mi propio enemigo. No hay un enemigo en la faz del universo que se destruya más que uno mismo. No existe manera. Entonces, este es el ejemplo. No hay necesidad de querer encajar o querer gustarle si eres gordita, si tienes celulitis, si no te sientes bien y sabes que hay un conducto que es hacer dieta, hacer ejercicio. Hazlo. Pero no quieras acudir a las pastillas, a, me explico, a otro tipo de cosas que realmente te pueden lastimar y perder hasta la vida.
hay gente que ha entrado a quirófano. Yo también, por otra pareja, yo tenía las boobies que me había puesto, perfecto, pero a mi ex le gustaban las boobies más grandes. ¿Qué pasó? Me las puse más grandes. ¿Qué pasó con esto? Tres cicatrices. No importa, ya cuando me las vuelva a cambiar en algún momento, me las pondré del tamaño que las tendría y tendré la misma cicatriz. Pero es lo importante de vivir. Cada mañana puedes cambiar el paso. ¿Tú crees? Yo siempre he tenido mi opinión sobre eso. Yo pienso que algunas, ojo, algunas. Sí, no hay que generalizar. Algunas, claro. No se puede generalizar. Algunas mujeres hacen eso por competencia, no para gustarle al hombre, sino para echarle vaina a la otra mujer. No, mira, yo no, yo siempre fui para gustarle al hombre por come mierda, sí, pero yo para competir con la otra. Tú sabes que hay un número muy grande que la hacen es para cuando le pasan a la mujer, mírame, yo soy la madina. Pero ahorita es más eso, en mi época se competía en el escenario con arte. Ahorita se compite con cuerpo y con cosas muy terrenales. Dijiste que participaste en la película de Niurka Ramos. O sea, la relación. Luca Marco. Perdón, de Niurka. ¡Ay, le cambiaste el nombre! ¡No es mierda! ¡Ay, güey! No. Entonces, veo que hay una amistad. O había. Bueno, hay un respeto. Nunca fuimos amigas, pero yo jamás he podido hablar mal de una persona que yo siempre he admirado. Sobre todo porque es paisana, porque cuando yo empecé ella ya era Niurka Marcos y porque yo la admiro mucho, porque es buena hija, es buena madre, es buena profesionista. Lo que ella diga, lo que ella haga con su vida, ese no es mi problema. No, si no te lo digo, porque ella quizás no de una manera burlándose, en un programa que estaba, dijo, tú habiste Liz, lo bella sí. que era... ¿Y cómo sí. se ha transformado? Ojo, no creo que lo haya dicho en mal. No, lo dijo porque... ella es así también. Tienes que saber también de las personas que hablan de ti. Tú no te puedes enganchar a una energía. Yo no vibro en eso. Esa es su manera, o sea, y yo la respeto, te lo digo de verdad. Pero además, para porque yo estoy pintado. Oye, ¿y yo qué onda? Entonces, se me mete una pestaña. Oye, le trae una cerveza. Espérate, espera, no, y el espera, mira, que nos está sirviendo. ¡Oh! Mi tequila. Y el tequila. ¡Oh! No, tuviste. Mira, yo desde que hice la película hasta hoy que estoy sentada con ustedes, yo jamás en la vida le he dado una réplica a la señora Niurka Marcos, porque realmente siempre he admirado la valentía de sacar tres hijos adelante y como haya sido, yo no tengo hijos. Yo no sé lo que yo hubiera hecho para sacar a mis hijos adelante. Entonces yo no puedo imaginarme sacar a mis hijos adelante y eso es un personaje. No, un personaje. A mí me gusta ese personaje. Por eso. A mí me encanta. Si es un personaje, cada quien, a lo mejor si ella no hubiera hecho ese personaje, a lo mejor ella no hubiera seguido en la faz de la tierra, o a lo mejor no hubiera tenido las oportunidades. Es una mujer que sigue haciendo trabajo, una mujer muy bella, no importa la edad, es una mujer aguerrida, una mujer que no le importa y eso es ella. Hay muy pocas mujeres. Yo prefiero una mujer así que una mujer que... viva detrás de las paredes. ¿Llegaron a hacer competencia ustedes en México en aquellos tiempos? Sí, quizás, diciendo cubanos. No de parte tuya ni de parte de ella, pero el público, yo me acuerdo. Me comparaba mucho, me comparaba mucho. Me acuerdo muy bien de tu carrera. Fue muy duro. Mucho. Bueno, al principio era Iba la que hizo Niurka Marco, hasta que ya se chingó. Son muy bellas las dos. Hasta que ya se cubana y espectacular. Y son muy bellas, No, pero hasta que ya se chingó y ya ahorita ya todo el mundo sabe quién es Liz Vega, ya no es la que hizo Niurka Marco. Y está bien, cada quien va a vibrar con mi energía, cada quien a mí la verdad, muy poca gente me tira, tú te metes en mis redes sociales y para mí es un orgullo leer los comentarios y darme cuenta de que la gente a mí me descarga súper lindo, sí, la verdad, sí. Yo soy un ser muy bendecido y te lo digo de corazón, a pesar de que he hecho tres décadas como sex symbol, la verdad como latina, una de las latinas que ha hecho tres portadas de Playboy, dos de Latinoamérica. Sin panty. Bueno, pero por supuesto, siempre voy. Ojo, lo mío es arte. Yo para nada hago cosas grotescas. ¿Dónde están esas revistas? Ay, chicos, están en el baúl de los recuerdos. Fernan, ¿para qué tú quieres eso para mortificar? No, porque eso es arte. Ah, ok, ok. Puedo poner uno en un cuadro. Fernan. Fernan. Mira. ¿Quién picha aquí? ¿Cómo eres? ¿Quién puya aquí? A ver, ¿quién puya? Mira, Fernan. Ay, eso me gusta, lo voy a patentar. Fernan. Ya lo robé. ¿Cómo así? No, pero yo te puedo hacer la competencia. Mira, Fernan, pero me he enterado
que nosotros ya, nosotros los mayorcitos, lo que los mayorcitos, ya lo que pasamos de casi de 40. No, tú pasas de 40. Mira, 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 en vivo, señores, en vivo. No, el hotel Pullman, la verdad, lo tengo que decir, caballero, nos dio la bendición de poder estar grabando aquí. Sí. Hay que agradecer al hotel Pullman porque no me dejaban, y la verdad es que el gerente ecuatoriano y demás se portaron súper bien, nos dejaron y nos dieron este espacio, así que gracias. Gracias. Porque dije que lo iba a agradecer, porque imagínate nosotros en la calle. Sí, no, que te iba a apoyar ahora. No, no, a mí no hay nadie que me apoye, mi marido está en Cuba. No, deje la entrevista. ¿Quién apoya a quién? ¿Dónde está tu esposo? Mi esposo está en Cuba. ¡Ay! Bendito, ay, ay, no deja, ¡ay! Espérate. ¡Ay, güey! Está bueno. Esto está bueno. El esposo ya está en Cuba y tiene 25 años. No, 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 no. Ya lo sí. perdió, lo perdió. No, eso que me dice mi fuente. No, me perdió el amigo. ¿Qué te pasa? Espérate, Fernan. ¡Ay, Fernan! ¡Eh, muchacho! Fernan, cuidado. Tú Fernan. En Cuba, que tienes el mujerón. Fernan, mi no fuente. No se encuentra todos los días. La fuente tuya y mía que tenemos allá en Cuba, en La Habana, me dicen que el esposo ya está en Cuba y tiene 25 años, que a ella no le gustan los hombres viejos. ¿Por qué no te gusta? Pero ¿cuál es el tema con la edad? A ella no le gustan gusta mayores. No le gustan mayores. No me gustan mayores. A ella no le gustan los mayores. No, pues la verdad, pues... Pues ya no sé qué decir. Me gusta el colágeno. Ya no tenemos fuerza nosotros los viejitos. Bueno, pero si mi ex marido tiene 40 y ¿qué? Tiene 40 años, Mauro, ¿no? Y Federico tiene mi edad. No se dan, mira, a ver, se dio entre tanta gente en el mundo que tú conectes con una persona como sea. Eso hay que cuidarlo y eso es una bendición. Yo estuve 3 años soltera, sin nadie, sin pareja. ¿Pero por qué fuiste? ¿Está aquí? ¿Está, vive contigo en México? No, él está en Cuba. Estamos ahorita, nos acabamos de casar hace 4 meses y él apenas estamos con los trámites. Salir de Cuba no es tan fácil. Ok, ok, ok. Ah, espérate. Él no ha salido espérate, de Cuba. Espérate. Él ha salido, pero como artista, porque él es un gran artista consagrado en Cuba. Él es cantante y profesionaldo Uwe. Deberían de seguirlo para que sepa. Vamos a ¿cómo se da eso? ¿Tú vas allá en una fiesta en La Habana, lo conoces? No, yo lo conocí en Instagram. Él tenía novia y dos. Naldo, hace 2 años y medio. Naldo, ¿cómo se llama? Él te escribió. Él me escribió porque él estaba haciendo un álbum y él estaba haciendo como un concierto privado, okay, donde él estaba hablando en un álbum de las mujeres emprendedoras, bueno, de las mujeres. Y estaba buscando un artista que hiciera, en aquel entonces tenía hasta novia y yo estaba soltera. Este es. Naldo V, por supuesto. Ah, y si quieres lo llamamos en cámara y todo, para que se ponga esto bueno. Te vamos a llamarlo en cámara. Fernanda, no, no, te está chapeando, Naldo. ¿Qué cosa es eso? Ah, no, pero como el segundo marido tuyo se quiere quedar con tu fortuna. No, espérate. No, está serio, Naldo. No, para el serio. No, él es un gran, bueno, él es una gran persona, la verdad. Espérate. Y es súper talentoso y tiene un gran corazón. No, yo no estaría dependiendo de. ¿Qué? Ya no te chapeas más. Estás loco, ya amigo. No te vas a chapear más en mi este amor, momento. Te estoy diciendo que conmigo por gusto. Mira, la relación a la distancia es que, siempre hay problemas. ¿Qué? Naldo está lindo. Déjame ver. Yo lo, ah, es que yo lo vi el ahorita. Acá. Pero ese, sí, yo lo vi ahorita. Es que está bonito. Él, cualquiera lo puya, está bonito. ¿Y tú no tienes miedo de tener un muchacho así tan joven? ¡Miedo, muchacho! Ven acá. ¡Que tenga miedo de estar con un pastillo! ¡Ven acá! ¡Soy una diva! ¡Fernan, ven acá! ¡Está hablando con una diva! Amor, mira, Fernan, de esas hay 100,000. ¡Y vean, nada más hay una en el mundo! ¡Fernan, Fernan, loco! Ven acá, ¿tú no has visto algo? Mira bien a Naldo. No, no, que está lindo. Naldo no tiene como pinta del primer marido de ella que se le escapó. ¡No, no! Naldo no había nacido. Naldo no tiene pinta como que le gusta que lo puyen. ¡No! O sea, es un modelo. No, no, Fernan, tiene como pinta de que le gusta. ¿Quién puya a quién? ¿No? No se ve artista, se ve un tipo que no, no. Un artista. Oye, Maluma tiene pinta de que quién puya a quién. Maluma sí tiene es que pinta. Es que veo a Naldo con unos colorcitos y una cosa. ¡Ay, ay, cálmate, que tú también tienes colores! ¡Ven acá! ¡A ti, quién puya a quién! ¡Déjate, claro! Que entonces ya, me voy a poner letal. Ya, me calmo. Y esos rayitos. Ya. Ay, ¿tú sabes por qué se lo hizo? Para poderse ver cuando no haya luz en el programa. Ah, sigue jodiendo. Yo soy actriz de comedia. Llévame suave, ven acá. Gracias, ¿no tienes miedo tú una relación a la distancia? Mío, no, que voy a... Si así empezó, no, 2 años y medio. Me dicen que en relación a la distancia, felices los 4. Bueno, a cada quien que cague con su piedra, yo qué voy a saber. De perder un mujerón, si Naldo se está comiendo una muchacha en La Habana, lo hace. Pero una cosa es que se la come, puede comerse la mejor carne del mundo, que al final va a morir aquí. Porque no hay de otra. ¿Y por qué va a morir ahí? Porque no traigo calzones. Ay, eso sí. Y todas traen calzones, fíjate. Yo traigo. Eso sí me gustó. Está buena, ahí, no, trae. Ah, ¿quién trae calzones y quién no? Se me voy a ponerme aquí. Mira, yo te veo a ti
Y me parece una mujer emprendedora, carismática, gracias, auténtica, original. Eso a mí me encanta. Gracias. Las mujeres hoy día no lloran, las mujeres facturan. Yo no he facturado nada con las lágrimas, esa es la más Shakira. Shakira y Karol G, ¿qué te opinas, emprendedora? Me encanta la unión, me encanta que Karol G esté ahorita en el primer lugar, una mujer en la historia de los Billboard. Me encanta que estemos en una era donde exista la igualdad, porque al final todos somos lo mismo. Eso de que el hombre, la mujer, hay una locura que yo la verdad, eso es otro tema que tendríamos que hacer un programa de no. 3 horas. Ella tuvo esta relación, la terminó. Y quiso facturar esta relación, quiso... Está muy bien guiada. ¿Lo harías tú? ¿Plasmaría una canción? No, yo no me meto en ese drama. ¿Una historia de amor que te haya pasado, sea buena o mala? Yo no me meto en ese drama. Ella sabrá Dios lo que la llevó a eso y yo se lo aplaudo. Ve acá, Naldo. Pero yo en ese drama no me meto. Ve acá, Naldo no se pone... Oye, Fernando, Naldo no se pone celoso. No, en ese drama no. Yo hago novela, pero en ese drama no. Yo estoy un poco curioso porque Naldo... ¿A ti te gustó Naldo? Mira que tiene los palos. Está bonito. Mira, Naldo está allá en Cuba. Pero yo la vi a ella que salió como en panty en un video con un negro así. ¿Cómo? Fuerte. Negro. Ah, pero y el negro la agarraba y estaban bailando. ¿Cómo? Sí, una canción nueva que sacaron. Yo no sé quién me estresa más, si es el negro tú. Así mismo se llama la canción. Sí, tú me estresas, claro. Estamos estrenando Tú me estresas con Alex. Sí. Dale la vuelta por ahí. Vamos a tener tu programa, pero ven acá para que me defienda porque tú me estás tirando. Nosotros tenemos... Ven acá. Alexir. Sí, Alexir. Sí, sí. Nosotros tenemos otro programa contigo, pero yo, ven acá. Naldo, la besó. Naldo, la besó. Y andan aquí en Miami, tú en Cuba. Tú te pareces como, él se parece como el chulo, así como Pintoco. Él se parece como a Brasil 21. No, como el chulo así, Pintoco. ¿Sabes la máscara? Sí, sí. Nosotros somos cubanos. Mira, háblale a Naldo, dile la verdad a Naldo que no está pasando nada, para que esté tranquilo allá en La Habana. A Naldo, el marido de ella. Es que entre hermanos no puede pasar nada, brother. Naldo es mi cuñado, entonces. Imagínate, sí. Yo lo que sí le puedo decir a Naldo es que su pastilla, cuando él no está aquí, la cuido yo, bro. Sí. ¿Y cómo, de qué manera tú la cuidas? Oye, espérate, que está Pili, que es la esposa. De todas las maneras que existe, la traigo para el hotel, la dejo dormida antes de irme. Le digo, ¡coño! Andamos todos juntos. Claro que sí. No, a ella quien más la cuida es Fabiola Marca, que es la policía. Un aplauso. Sí, Fabiola. Sí, Fabiola. Muchísimas gracias. El tema tú me estresas. Sí, háblame de eso. Que va a salir, que ya salió. Ya salió, está en YouTube. Ya salió, está en todas las plataformas digitales. Y el búsquenla. Está en YouTube. ¿Tú sabes dónde? Espérate. Sí, yo la vi en un piano y tú tocando y ya bailando. Sí. ¿Tú sabes qué vamos a hacer con estos dos? Por todo lo que me han jodido a mí. ¿Cómo así? Estos dos. Con el mayor respeto, van a hacer un TikTok de Tú me estresas con nosotros. Claro, ahora sí. Terminando esto. Y va a mi plataforma. Esto tiene que ser a nivel mundial. Esto tiene que salir con nosotros en TikTok. Entonces, como ustedes dos la han estresado tanto a ella, ahora ella lo va a estresar. Muchachos. ¿Cuál de los dos que sabe bailar? Gracias, tenemos un podcast para hablar también contigo. De uno de los secretos del Lee. Para que no lo cuente. Él no va a contar luego. Pero pregúntenme, que ya después no hay otra oportunidad. Cántale a esta gente, tú. No, ya no va a cantar nada. No tengo ninguna gana de cantar. Primero yo quiero que tú me digas. Dime, mi amor. ¿Cómo sé esa oportunidad? Este te llama y se quiere aprovechar de ti. Pero tú sabes que yo tengo esa suerte de todos los hombres. Se quiere aprovechar y decir que vamos a grabar y va y ni eso. No, él habló con Fabiola, que es mi publicista, aparte es mi hermana, y me dijo, ¿sabes qué? Tengo un cubano que está haciendo un tema, y le dije, bueno, ¿sabes qué? Ok, pero a mí me gusta siempre poner como un sello en los temas que tenga que ver conmigo, porque yo manejo el urbano y es primera vez que yo entro en el género de la salsa. Y yo estaba en Cuba y mi esposo Naldo, que es cantante, productor y compositor, junto con Alex Ruz, que es un cantante y productor también, me dije, no te vamos a ir. Yo le dije, amo, por favor, estoy súper saturada, yo tenía muchísimo trabajo, estaba en un reality que se llama Las Estrellas Bailan en Hoy, y luego estuve en El Retador, regresé a Televisa después de muchos años, porque después que me dio la residencia americana, que tuve que pasarme la guía de Caín, sin trabajo, esperando la residencia, que todo valió la pena, yo me regresé otra vez a México, a mi mundo, a mi vida, yo necesitaba recuperar mi vida, porque venía de la estafa, venía del desamor, venía del COVID. El chapeador que se quedó con tu jipeta de $1,000,000. Pero tú sabes que yo estaba montada, ¿verdad? Sí. Yo estaba montado. Imagínate, tú no trabajas, no por gusto. Sí, oye, no le pagaba la tarjeta. No, tampoco. No. Estaba montado, pero nada más se quedó. Mira, tú me estás hablando de eso y yo quería preguntarte, ya esto es un tema muy serio. Sí. A ver, déjame ponerme mi flow, porque esto es la poeta de Lumba. Ya este es serio.
Dime. En el 2020, ¿qué? La pandemia te agarró aquí en Miami. Sí. Y ¿cómo? La pasaste, tú sabes mucho de Liz. Oh, la pasaste muy mal. Amigos se desaparecieron. Gente que siempre estaba para Liz se desaparecieron. Tú la estabas pasando mal y me dijeron que no tenía un peso encima. Un peso no tenía. Dice que tenía que ir a la cuestión de los cupones para que te ayuden. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, la cuestión de los cupones no, pues no tenía trabajo. Yo, gracias a Dios, tengo una gran hermana de vida y me encontré con seres que en esos momentos me ayudaron, que una de ellas es Maricel, que tiene una boutique que se llama Marie Queen, que la amo a ella y su familia que estuvieron para mí. Otra persona que amo de hace 30 años se llama Tania, que ella por mí se quedó aquí en Estados Unidos esperando la residencia. Me daba 50, 20 dólares y me consiguió quedarme en casa de Ángela, que le agradezco enormemente todas las bendiciones, porque me la vi muy dura, sin poder viajar, sin tener trabajo, esperando una residencia y obviamente destruida porque acababa de terminar con el que en aquel entonces era para mí la persona más importante por la que yo había seguido y había olvidado el tema de mi ex marido. Ernesto y Pedro, que son una pareja, no le pongamos un contexto, un título, que me metieron en su casa y me ayudaron dándome trabajo. Yo me dediqué a hacer imagen de una joyería que se llama The Boy Silver, que Ernesto y Pedro, bueno, Pedro son los dueños mexicanos de Taxco, y me dieron hospedaje y a mí nunca me ha faltado el techo, la comida y el amor. Y he sido una mujer muy bendecida, pero me la vi muy mal, pero hay gente que se la vio peor. Hay gente que no está aquí haciendo el cuento. Y yo creo que nosotros somos muy bendecidos, así que realmente no me la vi mal. Fue difícil, pero he pasado cosas más difíciles. Una tipa como tú, talentosa, exitosa, con una fama de telenovela, de baile, de todo, y te llega esa situación, porque no solamente te ha pasado a ti, le pasó a muchos artistas, gente. Perdieron todo. Y se vieron de la noche. Yo lo había perdido con el estafador, ya. Viví mejor en el COVID que después que me estafó. No, pero es duro, porque cuando tú lo tienes todo y es lo único que tú te has dedicado toda la vida, sí, el arte. Decir, ahí wow. Fue cuando abrió OnlyFans. Ay, espérate. Espérate. Ay, coño, espérate. Yo tengo la aplicación. ¿No me puedes regalar el primer mes? No, porque ya no tengo. Ya no lo tengo. Lo quité. Cuando empezó OnlyFans, yo lo hice para poder. Pues yo vivía con Ernesto y con Pedro. Y ellos son una pareja y yo estaba muy agradecida, pero yo decía, yo necesito ya empezar a vivir sola. Abrí OnlyFans. Y yo, para hacer contenido, yo. El contenido mío era sensual, erótico. En ese entonces estaba chido, estaba chido y padre, estaba bien. Y dije, bueno, nada, la primera artista que habló OnlyFans, no me importa, yo tengo 3 portadas de Playboy, es un contenido que yo puedo manejar desde mi propio teléfono, yo sé, es tu mundo, son tus reglas. Claro. ¿Me explico? Entonces dije, bueno, no tengo más nada que hacer, tengo que facturar, ahí sí facturé. La mujer no llora, la mujer no, factura. Yo ese ahí sí facturé y estaba sola y gracias a Dios me pude rentar mi primer departamento, vivir enfrente de un club de yate y empezar a tener la vida que yo me merecía. Y el primer mes gané $15,000. ¡Wow! El segundo mes 6, el tercer mes 3 y el cuarto mes, el sexto mes ya no quise más porque se empezó a volver muy sexual. Sí. Y yo lo vuelvo a repetir, la gente conmigo se topa con pared, porque si hubiera querido ser prostituta hubiera sido millonaria. Yo no estoy en contra de cada quien que haga con su vida lo que quiera, pero yo tengo mucha arte para dedicarme a cosas que no me hacen sentir bien. No los demás, a mí me vale más lo que los demás piensen. Y así todo, yo que manejo el desnudo, que manejo el semidesnudo, no me gusta estar en interacción ni vengo a ser amigos a una plataforma que me da dinero y es un conducto para hacer trabajo. Para mí eso es un trabajo, yo para eso me voy a un Vips o un Sambor o me voy a algún club de hombres solteros y hago amistades, no en OnlyFans. Entonces empezaron a mandarme videos que no me agradaban, que cosas que yo no tenía por qué ver. Y lo decía en el muro, mi contenido es sensual, erótico. ¿Qué quiere decir con esto? Estás haciendo un baile, te quitas el brasier, 20 segundos. ¿Qué te cuesta $200? ¿Lo quieres? No. No, mándame más, vete para YouTube. Vete para una plataforma que realmente sea de contenido. Y empezaron ya a quejarse, empezó a salir gente. Ay, yo dije, esto no es para mí. ¿Te pidieron foto de tu parte íntima? Sí, ese es el problema, por eso me salí. ¿Y te pagaban bien? No, porque nunca la mandé. No, pero siempre te hacían buenas ofertas. Es que yo subía nada más. Sí, claro, y cada vez querían más. Pero al final de todo esto, ¿qué precio tienes tú? Ninguno. ¿Ves? Yo tampoco, porque yo sabía que mi carrera iba a salir como artista y eso iba a estar en una plataforma que quién me dice a mí que segura. Al final me enteré que todo mi contenido estaba en Twitter.
Entonces, hice bien en cuidarme o no. Claro. Yo estoy regresando a mi carrera. Las cosas son escalones en la vida para que en esos momentos herramientas para lo que tú vayas a resolver. Pero tú tienes que pensar, si tú tienes una visión más larga, ¿quién realmente eres tú? Esto yo lo uso, no me usa a mí. ¿Me explico? Tú tienes que usar las cosas. Las cosas no te pueden usar a ti porque entonces ¿quién eres tú? Si tú no sabes quién tú eres. Y yo soy un artista, yo siempre he hecho arte y yo no tengo ningún problema con el desnudo. Porque yo he dicho siempre que yo siempre hago personajes. Y eso para mí, ser playmate, es la vida que yo le di a un personaje. Tú no sabes si a mí me gusta de verdad hacer cosas que yo hago como playmate o las cosas que yo hacía en OnlyFans en mi vida privada. A lo mejor yo soy tímida, a lo mejor no me gusta hacer el amor sin luz. Nadie sabe. ¿Te gusta hacer el amor sin luz? Sí. ¿Por qué? ¿No te gusta ver el miembro del hombre? Me gusta sentir, no me gusta ver. ¿No te gusta ver? ¿Tienes miedo a ver y que, no te, y que diga no, ay, no? No, no, tengo miedo a sentir y que diga candela, oye, pero tú no eres negro González. Ah, no, pero yo soy lo contrario a ti. Ah, a mí gusta me, a mí me gusta ver. Tú eres boyerista. No, no, no por eso. Realmente. Escúchame, escúchame, no por eso. Sino que yo soy un tipo muy higiénico. Y hay algunas mujeres que no tienen higiene. Pero eso se huele. No, no se huele, pero hay algunas mujeres que también no se bañan bien. Y pero eso se huele. Eso no, es... no, no, no. A mí me gusta ver lo que yo me voy a comer. Ah. Eso de que tú dices que la comida entra por la boca. Hay mucha comida muy linda que sabe muy mal. Bueno. Ahora, para salirnos de ese tema. No, pero que se fue por un tubo y se fue por un canal. De que estábamos hablando. ¿Te acuerdas que...? A mí me gusta con ver lo mí, que yo me voy a comer. A mí no me gusta ver lo que me imaginas que yo me cuadre con una tipa que tenga dos semanas que no se bañe y tenga un terreno donde se siembra yuca y aguacate y todo eso? Chico, pero verá que eso es una guajira. Ah, me ha tocado. Bueno, pero cada quien tiene su propia experiencia. Tino, ¿tú te acuerdas de la chica que entrevistamos que nos dijo que... Ay, qué chistoso. ¿Tú te imaginas que tú te vayas a comer, bajes el pozo y ves esos pelos que te devuelvan? Ay, no, no me imagino. Nunca me ha pasado eso porque nunca he bajado el pozo. Un amigo mío que hubo que darle como 20 puntos que se le abrió la lengua en dos. ¿Y por qué? Parece que se bajó y un pelo afilado... Ay, Dios mío, estos hombres. Oye, de hablarlo solamente. Un pelo cuchillo. Sí. Ustedes podrían ser mis mejores amigos a partir de hoy. Porque aparte, a mí, yo casi todas mis amistades son hombres. Sí. Porque yo me crié con mi papá y mi papá siempre fue un hombre muy abierto. Mira, lo que sí, yo me enteré que a ella no le gusta vivir en Miami aparte, que es su territorio. Porque Miami es la ciudad de los cubanos. Como nosotros. No, no es que no me guste, es que yo le debo todo a México y yo estoy muy feliz en México. No, porque enteré que Miami es una ciudad muy alti. No, ella yo vi muy élite. Muy élite. Y hay un círculo muy cerrado. No, bueno, pero eso pasa en muchos lugares. Aquí la gente, no generalizo, pero hay mucha gente que no tiene ni que comer, ni tiene muebles en su casa y se la pasan especulando porque quieren ser lo que no son. Y yo respeto. Yo tengo hay muchos especuladores aquí. Muchos especuladores. No, es una muchacha transparente. Mi amor, yo no podría ni por mi cabeza. Yo para eso me voy a mi país. Estoy con mi mamá y ahorita con la situación y siempre. Yo siempre he vivido para tener techo y comida. Lo demás, mira, yo me he visto de Mary Queen y con mucho orgullo porque es una mujer que ha salido adelante. Yo generalmente no uso marcas y no estoy en contra porque me gustan las cosas. No que sean de marca, me gustan. Y si son de marca, me las compro. Pero yo me gusta ayudar a las personas y yo creo que está bien, si tú tienes el dinero y tienes la posibilidad y en lo que tú te lo quieras gastar es muy válido, yo respeto a las personas. Yo no lo tengo. Si yo lo tuviera, a lo mejor me llenara de cosas de marca. Pero no puedo dejar de comer para tener cosas de marca. No, y especular no, lo no, que pues, no es. Tú puedes bueno, pero, vender una vida falsa. Pero esa hay gente que no tiene ropa de marca, que vive una vida falsa que no es y no usan ropa de marca. Eso no tiene nada que ver con vestirte de marca o no. Porque yo he comprado cosas chafas y eso enseña la caja, estoy en la tienda. Eso también está chido, tienen el dinero, cada quien trabaja y se gasta el dinero en lo que quiera. Y me compré mi casa y me qué chingón. Para eso vinimos, para que cada quien, o sea, logre lo que para cada quien es importante. Mientras tú seas una persona real, de emoción y sentimiento, y el dinero que tú gastas en marca, también lo gastes con tu familia y con tus hijos y con las personas que amas, está válido. Yo no gano tanto dinero para eso. Y a mí nadie me ha regalado cosas de marca porque yo toda mi vida me he mantenido y toda mi vida he trabajado. Y yo no le aguanto absolutamente nada a nadie porque me regalen unos zapatos y una bolsa. Pues a mí nadie me dice lo que tengo que hacer nunca, para empezar. ¿Nunca tú has chapeado a un hombre? A chapear, no. Dice que a chapear. No he tenido suerte, yo he tenido suerte para puro vividor. ¿Qué voy a chapear? A mí coño, nadie me ha dicho eso. Llegan pelados todo lo que llegan. Me han pelado todo, me han dejado ahora así, pero, que mira. Pero una mujer como tú,
buena. Ah, pero bella. Yo no me dejo, me chapearán, no, pero no, en mi bella. Libertad, ¿quién me la quita? No, bella. En su mejor tiempo. Siempre llegan empresarios, unos señores. Ay, sí, pero esa gente siempre, primero lo que les gusta, después dicen que no eres una mujer para ellos. Y los que te dan un peso, después quieren hacer de tu vida lo que les da la gana. Y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, porque me paga 3 pesos. La renta la pago yo, el coche lo pago yo, la ropa, todo lo pago yo. No, 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 no hay manera. Yo prefiero tener chulos a tener un tipo que ¿cómo? Me diga que tener. Oh, que ¿cómo no, porque no, espérate, oh, si no, ya los voy a tener mañana en mi casa los dos. No. No, porque yo me mudo Nosotros no tenemos un peso. Caballero, todo esto es chucho, esto es tremendo chucho. Mira, ¿tú piensas alguna vez vivir en Miami ya que tuviste? Ya yo viví en Miami. No, no, pero regresaste a México. Yo regresé a México. Pero claro. Como. Tú dices, bueno, ya tengo la residencia, déjame. Pero ver. Yo vengo mucho. Yo no, vengo yo sé mucho, que tú vienes mucho, porque sigo tu carrera. Sí. Tú vienes y pero vas. Está tú vienes, de ti. Pero quedarte a vivir en Miami. No me quiero quedar a vivir en ningún lado más que donde estoy. Yo no soy una tipa que futuriza. Ahorita estoy aquí en Miami, mañana puedo estar en Dubái, pasado puedo estar en Cuba. Yo siempre he dicho que donde yo esté es mi hogar. Yo soy cero materialista. Me dicen, oye, Ligue, yo no tengo tarjeta, yo no tengo deuda. Yo no voy a mantener un gobierno. Yo no pago. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada material. Yo tengo lo que soy. Después que me quedé sin nada, aprendí mucho. Y cuando te quedas sin nada y pierdes todo, pierdes el miedo. 34 años de carrera, a 7 telenovelas, 10 obras, 10 reality shows, 9 obras de teatro. ¿Qué más esperamos de Liz Vega? Ay, buena nada. Pregunta. Coño, que la vean feliz. Gracias. Que la vean feliz. Con que me vean feliz. Que la gente no se meta mucho en tela de juicio. Si doy, si no doy, si hago, si no hago. Si conectas con mi energía de mi manera, si conectas con lo que yo te puedo representar. Yo lo puse el otro día en otro post. Si las mujeres fuéramos unidas y no nos viéramos como competencia, porque por lo demás somos únicos en el universo e irrepetibles, y valoráramos lo que somos y nos apoyáramos, el mundo sería tan diferente que hasta los mismos hombres nos respetarían más. Cuando nosotras nos respetemos entre nosotras. Y es que no nos respetamos entre nosotras, la Venga, verdad. Tú hablabas de dar y no da. ¿Tú das o te dan? Las dos. ¿Las dos? Claro. ¿Qué tú das? Ah, muchas cosas, yo te estoy diciendo. ¿Qué te dan a ti? Ah, de más. Oye. Amor y cariño, caballero, esto es tremenda bodera. Oye, pero hay muchas cosas que son de corazón. Este es tremendo chucho. Sí, no, este no, le gusta no, la chucho. Que así también lo da chistoso. No, yo soy el más sano. Ay, el más sano. Que si me dejo, me... ¿Quién puya aquí? ¿Quién puya aquí? No, no, no. Ey, 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 espérate. Aquí nadie puya nada. ¿Sí? ¿Tú crees que tú estás peleando con una? No. Mira, ¿cuánto enamorado dejaste en Santo ¿cómo? Domingo cuando no, estuviste en República Dominicana grabando el Exatlón? No, el Exatlón. Ella estuvo en República Dominicana haciendo el Exatlón. Pero a mí me dijeron que ya después que Niurka dejó al marido, ella se metió un par de días con él. ¿Con quién? ¿Cuál dominicano, cómo se llama? ¿Cuál dominicano? Dominicano. ¿Y qué entrevistamos? Ay, no sé ni el nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo ¿Y qué entrevistamos? Coño, ¿cómo que se llama el? El que estaba en la con Niurka. ¿Y ustedes se acuerdan? Imagínate yo. No, que no, esas son las fuentes de República Dominicana que lo vieron por ahí, ahí saliendo. ¿Al exnovio de Niurka? Sí, ¿a cómo Dios se llama? Dios me libre si yo estoy con un exnovio de Niurka. Juan Vidal. Con Juan Vidal. No, que te, no, no, no. No, si yo a Juan Vidal lo he visto una sola vez en mi vida. ¿Y no. dónde se vieron? Ay, hace mucho, porque el padrino de Juan Vidal, que es Genarito, el hijo de Ninón Sevilla, es mi padrino de No, no, estás jodiendo, estamos jodiendo. La no, pasaste bien en República Dominicana. Me encantó. Estuve en la Isla Limón, estuve en las terrenas. En las terrenas, sí. Y fue una de las mejores experiencias, la verdad, porque estaban poniendo casualmente, yo estaba en el Exatlón y yo me había lastimado, me llevaron al hospital y estaban poniendo la novela en el cuarto, estaban poniendo Santa Diabla y yo decía, ¿quién es esa tipa? Porque yo aquí me estoy muriendo de hambre. Y me pedían autógrafo y fotos y le pedía comida al cocinero y a los enfermeros, si no, no le daba autógrafo ni fotos. Me la pasé mal. Sí, le voy a dar fotos y comida. Y no, y me salvaron cantidad, les agradezco a no me acuerdo los nombres porque fue hace 5 años, pero les agradezco porque me mataron el hambre y no me dejaban bañarme, los tucos esos. ¿Te bañaban ellos? ¿Te bañaban ellos? No, chicos, no, me bañan. No sé, porque no podía ni bañarme. No me dejaban bañarme porque tenías que estar mugroso en el Exatlón. No sí, te podía. Mira, tenía gente vigilándote, no te podían dar comida, ¿no? Muchachos, mira, me llevaron 3 pizzas por el autógrafo. Y me acuerdo perfecto que toda la semana me hacía la que estaba enferma para irme para el hospital a comer pizza. Sí, te lo juro. La supervivencia está canija, te mira, lo juro. Cuando uno ve una mujer así como Liz.
Usted no había visto una mujer nunca así como uno yo. Uno se supone que es una mujer araña. Ay, araña. Es una mujer que se sabe todo el Kama Sutra y toda la cosa del mundo. Hay hombres que le tienen miedo, se intimidan. Se intimidan, ¿verdad que sí? Eso sí. Es una tigresa. Depende con quién, yo creo que eso depende. La gente puede ser un buen palo o mal palo, pero si tú conectas con alguien es el mejor palo del mundo. Y si no conectas, pues no deja de ser nada más sexo. Eso tiene que ver con la energía. Yo podría ser el mejor polvo del mundo con alguien que yo me enamore y se enamore de mí. Pero si no, pues no dejas de ser una más. Para mí los palos es de química. No es ese roce de piel que te lleva. Claro, el preámbulo y la conexión que otra cosa. A mí me enamora mucho hoy en día. Antes no, antes era muy sexual. Ahorita ya no soy tan sexual. Ahorita me enamoro de otras cosas, aunque me gusta hacer el amor con la persona que amo. Ojo, porque ese es mi mood ahorita. Yo era un demonio, loco. Usted me llega a hacer una entrevista esa hace 10 años sí, y usted... ¿A qué tú le llamas un demonio? Era muy sexual, era muy sexual, sí. Era una tipa... Yo vengo de la calle, yo vengo de mundo, yo no soy ninguna mongólica. Yo soy una tipa de mundo, nomás que claro, cuando tocas fondo y cuando eres una mujer de mundo y cuando realmente sabes lo que quieres y lo que no quieres, pues exactamente vas por el camino que quieres estar. Y yo siempre quise paz y quise estar en la energía. Y yo ya no le regalo mi energía. Para estar conmigo hay que tener un camión de buena persona. Y de, es importante. Porque yo no regalo mi energía. Mi energía vale mucho y mi tiempo. Oye, tú sabes que hay cosas que pasan en la vida que a veces uno no. Por eso es que no se pueden poner límites. No. Límites del cielo, como dice el viejo refrán. Pero yo miraba... Siempre te he admirado, te lo digo. Coño, pero ya lo he dicho como 20 veces. No, pero voy a esto. Pero ya lo he dicho como 20 veces. No te va a salir nada, loco. No, pero déjame. La verdad es que no. Casada con Arno allá en La Habana. Déjame terminar la oración. Siempre está comiendo pizza allá en la pizzería de Yomil ahora mismo. Yo vivía en República Dominicana, en un campito. Desde ahí te vi en algunas telenovelas, me acuerdo. Sí, yo empecé haciendo, bueno, Contra Viento y Marea, Duelo de Pasiones, Tomé el Paraíso, sí. Y la vida, Dios y la vida, hoy nos ha dado la oportunidad de estar juntos. Y de verdad que para mí es un placer. Gracias, para mí también. De verdad, para mí es un placer tenerte aquí a mi lado. Una persona que yo toda la vida he admirado y que viviendo en una situación precaria como la que viví en República Dominicana, jamás imaginé tenerte sentada a mi lado. Wow. No, pero gracias, no, la verdad es que le agradezco muchísimo. No, pero, dame un abrazo porque no te quiero dejar atrás. No, yo pensaba, yo dije, no, le gustó Fernanda, no, fue. No, la verdad es que le agradezco muchísimo. Me voy a tomar el atrevimiento de meterme en algo que no me tengo que meter, pero lo voy a hacer. Usted y ustedes son seres de luz que nos vienen a alimentar de mil maneras a nosotros los que somos espectadores. No permitan jamás que nadie obstruya los sueños y esa energía que ustedes conectan con la gente. Porque yo soy una fiel admiradora del trabajo de los dos. Y no importa dónde estés ni con quién estés, ustedes son los que no pueden estar separados. ¿Ok? Y para ese público que los ve, pues yo les pediría de que borren pasado y es solo por hoy, aquí y ahora, y sigan vibrando y sigan brillando como lo hacen. Claro que sí. Muchísimas gracias por tu consejo. Ok, gracias. Siguiendo la palabra de mi colega Fernán. Es verdad que nos ha tocado entrevistar al artista, que uno, nosotros nacimos en un barrio humilde de República Dominicana. Yo también vengo del barrio. No, pero uno nace quizás como a ti, tú admirabas sí, gente de sí, barrio. Sí, amén. Decía, ¿cuándo yo voy a llegar? Amén. Nosotros que venimos yo vengo de redes sociales, Fernán tiene más formación que yo, que ha trabajado en programas y cosas así. Uno cuando está en el barrio que ve a la gente por televisión, que se va a encontrar con personas que uno lo veía detrás de una pantalla. Sí. Y cuando uno se encuentra así con personas como tú, es cuando uno le dice, Dios, tú me has dado más de lo que yo me merezco. Amén. Me ha dado más de lo que yo me merezco. Porque amén. Cuando yo pensé que tú me ibas a dar la oportunidad, ahora mismo me está entrevistando a Liz y hay muchos artistas que hemos entrevistado. Amén. Artistas que yo me sentaron y me han dicho, loco, yo sí me río con tu contenido. Sí. Yo digo, fulano me sigue. Sí, wow, sí. No puedo creerlo, ¿me entiendes? Eso me pasó con José José. Sí. Ay, en paz descanse. Yo era fan de José José, de Ricardo Montaner, de Yuri. No te puedo explicar. Y yo cuando llegué a Televisa fue así de, oh my. Alejandra Guzmán, cuando yo la conocí, yo lloraba porque yo la imitaba. Cuando tenía 13 años, igual, en Cuba, que me iba a decir a mí que una chava de 13 años que imitaba a Alejandra Guzmán, después iba a ser una de sus amigas.
Yo sé perfectamente lo que ustedes están viviendo, y lo, porque yo lo viví. Yo lo viví, ¿sabes? Y vibro por eso, en esa energía. Por eso la humildad no es ser pobre económicamente. La humildad es tener corazón de aceptar de que Dios nos está dando más de lo que nosotros pensábamos que merecíamos. Eso así. Y sobre todo. La verdad. Y sobre todo uno tiene que luchar por sus sueños. Amén. Uno no puede dejar que nadie en nada, esta vida ni nadie te mate tu sueño. Amén. Nadie Amén. Tiene la potestad, solamente Dios. Amén. De decirte lo que tú tienes que hacer en tu vida. Amén. Y el que no le guste la luz, porque se ponga lente. Alice, de cualquiera de esas cámaras que está ahí. Muchísimas gracias. No, gracias muchísimas a usted. Gracias por, porque yo sé que tiene un tiempo. Que sí. Cuando vine a Miami, tu tiempo es muy limitado. Y sacaste de tu tiempo. Para nosotros es un... Tú no te imaginas lo valioso gracias. Que ha sido que tú hayas sacado de tu tiempo. Para compartir. Y bautizarnos con nuestro primer show. ¡Ay, Dios mío! Estoy aquí para las que sean. La verdad es que estoy muy bendecida. Dije cosas de mi corazón. Yo no soy una tipa para nada que tiene miedo. Ya lo vieron. Soy súper transparente. Yo creo que lo importante es que estamos aquí porque vibramos en la misma energía. Y nos vamos a bautizar. La verdad, porque yo he confiado cosas que no hubiera dicho en ningún otro momento porque no me interesa, y ustedes han confiado en mí para hacer su primer programa. Entonces venimos a lo mejor de una misma situación paralela, sí. diferente, y el público lo va a valorar y sin expectativas. Solo que sepan que estamos aquí para hacer un conducto, para seguir adelante siempre a pesar de cualquier cosa que la vida nos depare. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga mucho. Tú sabes que van, esta entrevista la van a ver muchos soñadores. Amén. Muchos jóvenes que sueñan Amén. Ser actriz, bailarina como tú y llegar hasta donde tú has llegado. Y como nosotros, que estamos así sí. haciendo nuestro podcast, un mensaje para todos esos jóvenes de Cuba, de Dominicana, de toda Latinoamérica. A todos los latinos, que claro. sueñan con subir. Pero tú sabes que a veces los mismos familiares te matan tus sueños, diciéndole ponte a trabajar, ponte a estudiar, lea esto, tú no vas a llegar ahí. O gente cercana a ti, sí. amigos, te dicen, ah, deja eso, tú no vas está a llegar, tú estás bueno, loco. Hay un dicho que yo digo mucho, muchas personas no confían en ti, pero trata de que esa persona no seas tú. Eso es. Entonces Tremendo. Nada, tienes que confiar en ti, tienes que creer en la divinidad, solamente siente tu corazón, tienes que hacer lo que amas, porque vinimos a este mundo una sola vez, y si tú no te das la oportunidad de seguir tus sueños, nadie la va a vivir por ti. La gente que nos juzga no tienen vida propia, pero yo siempre digo que no son malas personas, simplemente que están canalizando la mala energía, porque al final venimos del amor y somos amor, y ahí es donde tenemos que estar, donde viviremos y hagamos las cosas del corazón. Muchísima. La verdad, así que Dios me los bendiga muchísimo. Muchísimas gracias por tu palabra, señores. Esto ha sido el primer programa. ¡Ay, Dios este mío! Fernan, y yo soy de Tido. ¿Y quién? ¡Puya! ¿Quién? ¡Yo no fui!